En el ejercicio del pájaro perro es importante adoptar una adecuada posición antes de comenzar. Es preciso fijarse que el apoyo de las manos esté en la vertical de los hombros y el apoyo de las rodillas en la vertical de las caderas. Una vez adoptada esa posición inicial, se realizará una extensión escapulohumeral y cosofemoral contralateral. Se elevará, por tanto, un brazo y la pierna contraria. La fase final de subida debe ser aquella que nos permita estimular la musculatura de la zona lumbar y zona torácica, manteniendo las curvaturas del raquis en valores alineados.